Ya. A ver, hay que analizar lo que nos dice. Observe, por favor. Observe. ¿Cuántos huevos hay en 15 cajones? Ya, escúchame. Para que te puedas dar cuenta, voy a dibujar los 15 cajones. ¡Ey, silencio! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 15, dice Frank. Ya, hasta ahí no hay problema. 15 cajones. Ahora, si en cada uno de ellos tiene 12 docenas. Ah, ya, escúchame, por favor. Muy bien, mi amiga ya lo encontró. 12 docenas es multiplicar 12 por 12. ¿Cuánto es eso? Ah, ya. Entonces, significa que en cada cajoncito hay... 44. Ya, 144. Ahora, amigo Fran, tú mismo, amigo. ¿Cuánto es entonces? Ya, no estamos con broma, amigo. Ey, academia no hay. ¿Quiere estar con broma ahorita para votarlo? Academia sí no pueden estar jugando. Ya, entonces aquí multiplicamos 144 por 15. Ya, encuentro al amigo. Ahí nomás la broma. En este tipo de problemas hay que escribir los personajes. Está hablando de Claudia Oh, ya. y está hablando de Angélica. Ya, ahora escuchen. Claudia tiene 12 años más que Angélica. Entonces, escúchame, lo que vas a plantear aquí es lo siguiente. La edad de un ratito, vamos a usar un cuadro. Ahí está. Ya. No, no estoy jugando, no estoy jugando, atiende nomás. La edad de Angélica no sabemos, ¿sí o no? Pero dice, un ratito, acá me estoy pateando. Ya, aquí. La edad de Angélica no sabemos. Ya, pero dice, escucha, escucha lo que está diciendo. Un ratito, ¿qué ha pasado? Ahora sí, ya. Claudia tiene 12 años más que Angélica. Esta es la edad de Angélica. Mira, es la misma edad. A ver, voy a plantear. Escuchen, por favor, ¿eh? Esta es la edad de Angélica. ¿Está bien? Ya. Claudia tiene, dice, 12 años más que Angélica. Muy bien. Entonces, a la edad de Angélica, aquí le voy a sumar 12 años más. Así dice amigo Pera. Así dice amigo Pera. ¿Ve? Claudia tiene 2 años más que la edad de Angélica. Ya. Si la edad de Claudia es 21. Ah, ya. Aquí te da una edad. Escucha, 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 escucha. La edad de Claudia. O sea, Claudia es todo esto. Y eso es 21. Ya. Entonces te está pidiendo cuántos años tiene Angélica. Ya. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Ah, ya. Entonces lo podríamos restar. 21 menos 12. 9. Entonces Angélica tendría 9. Ah, ahí está la respuesta. A ver, hijitos. Ya. A ver, hijitos. A ver. A ver, amiguito, Panés. Una señora recibió 3 sacos. Escucha, lo que vamos a hacer es dibujar los saquitos para que puedas entender. Ya, a ver, a ver. Ya, ahí está. Ahí nomás, papá. Ya, ahí nomás, hijito, la broma. Ahí nomás la broma. Dice, recibió 3 sacos de arroz con 50 kilogramos. O sea, cada uno de ellos, ¿cuánto tiene? Ya, listo. Ya. Y ahí dice, 2 sacos. Ya, aquí dice ahora 2 sacos. Entonces voy a dibujar los 2 sacos. Atento, por favor. Atento. Ya, ahí está. ¿Y por qué le dibujaste así la mitad? ¿Quién me dice por qué dibujaste este saco por la mitad? ¿Por qué? Porque tiene la mitad de 50, de 25. Ya. ¿Cuántos kilogramos recibió en total? Entonces, amigo Fabricito, lo que tiene que hacer es sumar todo esto o multiplicar, pues. Ya. ¿Aquí cuánto hay? ¿Cuánto hay?
250. 150. ¿Aquí cuánto hay? 50. Ya, ¿y cuánto es la suma? Ya, pero la respuesta, chao. Ya, ahí nomás. Atiendan, hijitos. Esta ecuación se resuelve así, escúchame. Este 3 que está dividiendo va a pasar aquí a multiplicar. Entonces, ahí va a quedar así. 7x más 9 va a ser igual a 3 por 3, que es 9. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Ahora, escucha, escucha, escucha. Este 9 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Okidoki. Ya. Entonces, aquí te va a quedar, chamo. 9 menos 9, habla. Será piojo, será piojo. Ya. No, el 7, ¿cómo va a pasar? Nada, estás quemando. Ya quemaste. A dividir. Vamos a hacer. Muy bueno, buena pregunta. Entonces, mira, mira. Vamos a ver si se puede dividir así. Mira, así se puede, mira, ve. 0 por 7. 0, 0. Entonces la respuesta es. La respuesta es 0. ¿Qué han pedido? Mire, mire, mire. Cuando aquí dice no es divisible, significa que la división va a tener residuo. Repito, no es divisible significa que la división va a tener residuo. Entonces, mira, mira, vamos a probar. Aquí vamos a probar. 5.712, voy a ver si se puede dividir entre dos. Sí se puede. ¿Por qué? Muy bien, así es de academia. Sí se puede porque termina en número par. Entonces ya no hay necesidad de dividir. A ver, a ver, a ver, hijito, deja de jugar, deja de jugar. Entonces, lo que tú has dicho, amiguita, estás a concurso. Sí se puede dividir. Ya. A ver, hay que probar si se puede dividir entre tres. Entre tres. A ver, a ver, a ver. Deja de llorar, bebé. Ya. A ver, buscamos un número que multiplicado por 3 te acerca a 57. ¿Cuál será? Uno, está ese amigo que muy. Así quiere concurso. ¿Cómo que ano? ¿Qué pasivo? Ya. ¿Por qué número? Mira, 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 mira. Puede ser uno. Mira. Uno por tres, tres. ¿Cómo que no se puede, Camotito? Acá. Esta. No. 27. 3 por 27. Terapiojo, baja el 1. No alcanza, baja 0, baja el 2. 3 por 4, 12. Y acá el residuo es 0. Entonces esto también divide. Recuerda que el residuo tiene que ser diferente de 0. Entonces esto tampoco no es la alternativa. Hagamos por 4. Ya, ahí nomás la broma. Ahí nomás dijo. Ya. Igualito, mira, 1 por 4, 4, restamos 1 bajo el 7, 4 por 4, 16, no me digas camioneta, 16, baja el 1, baja el 1. Aquí, 2 por 4, 8, hey, silencio, amiguito, 3, baja 2, 4 por 8, 32. Ah, ya, aquí también sale 0, o sea que este tampoco no puede ser. Ya, dime, dime, te escuchamos. Ah, claro. Ahora aquí, 6 por 9 es 54. Restando, amigo, ñam, 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 3, 1. 4 por 6, 5 por... allá, 5. 5 por 6, 30. Baja 2. 2 por 6, 12. Entonces, el único que ha quedado... Ya, y ahorita lo vas a comprobar, es este, entonces será la respuesta, porque todos tienen residuo cero, y lo vamos a comprobar. A ver, para eso voy a borrar, tranquilo, bebé, bota la pepa. Ya, ahora, ya, ahí nomás la broma, ahí nomás. Entonces aquí, el otro se va a botar la pepa. Ya, a ver aquí. Y 1.712, a ver, genio, entre 9. 4 por 9 es... A ver, amiguito. 6 por 9. Muy bien, 54. Restamos 3, baja el 1.
3 por 9, ya, 3 sería. 3 por 9, 27. Restamos, habla. 4, 42. Ve, mira, fíjate. Aquí sería, a ver, 3 por 8, 4. 4 por 9. 36. A ver, acá sobra 6. Por eso la respuesta correcta es la letra E. La letra E. Ya, ahí nomás la broma, mijito. Ahí nomás, ¿entiende? Ya no, ya no, ya no. A ver, miren, aquí me está pidiendo qué número falta en la segunda tabla para que la relación sea la misma a la primera. Entonces, escúchame. Si yo observo estos números, están avanzando así. ¿Ya? Lo voy a copiar aquí. El primero es 6, el segundo es 18, el tercero 162 y el otro es... ñam, 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 ñam. Acá hay un detalle. Escucha. A ver, hay que buscar la relación. Me parece que es multiplicar cruzada. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Creo que está así, ¿ya? Creo que está así. Ya, ahí nomás la broma, mijito. Ahí nomás la broma. Ya. A ver. Ya, a ver, hijito lindo. Creo que eres cruzado. Ya, a ver, chica chis. Ya. Observen. Miren, hijitos lindos. El número 6 que está aquí, ¿por qué número multiplicado para que me salga 54? Correcto. Ya. Aquí vamos a comprobar si es cierto que 18 por 9 es 162. A ver, vamos a comprobar, ¿ya? A ver, vamos a comprobar. Ya, aquí. 18 por 9. Atento, por favor, mis tigres. 8 por 9. 8 por 9. ¿Ah? 72 y 7. Tú sí sabes. 1 por 9, 9 más 7, 16. Ah, sí, sí es. Entonces. A ver. Hay que buscar una relación ya para que se cumpla aquí. A ver, 36, ¿por qué número multiplicado me estará dando 324? Vamos a ver. Ya. Otra forma de encontrar mis tigres es también dividiendo. 324 voy a dividir entre 36. ¿Ok? A ver, vamos a ver al cine. 3 por 8, 4 por 6. Ya, a ver, 4 por 6, 24, llevo 2, 3 por 4, no, más es más. Qué inteligencia de Francia. Ya, a ver, ¿qué otro número multiplicado por 6 termina en 4? 6 por 7, 48 por 8, 48. 4 por 6, 24. Siempre intenté, pero no sale. 6 por 8, 6 por 6, 36, 6 por 7, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54. Ah, 9, creo. Ah. 6 por 9, 54, llevo 5. 3 por 9, 27 más 5, 7, 8, 9, 13, 32. Ya lo encontramos, ya lo encontramos. 9. Entonces, aquí debe ir 9. ¿Ah? No debe ir 9, casi que me. O sea, la relación es que está multiplicando por 9. Entonces, para encontrar la respuesta, tendría que multiplicar 12 por 9. 18 llevo 1, 1 por 9 más 1, 10. 108 la respuesta, mi tigre. Oh, es tan fácil, has preguntado, amigo. Ah, la que más ya. Ahí está, P72. Ah, ya. En este caso, la unidad de medida son gramos. Ya. Ahora, vamos a ubicar. Muy bien, Ali ya se dio cuenta. A ver, vamos a ubicar 60 kilogramos que estaría aquí. Aquí estaría 60 kilogramos. ¿Estamos bien? Ya, ahora el lapicito viajero que está aquí, ya, lo voy a cambiar. ¿Hasta dónde?
Ya, claro. Fran, mira, mira, pe, mira, todos están en gramos, pe, mira, ve. Todos están en gramos. Entonces hay que cambiarlo a gramos, ya. Entonces avanzando a gramos, llegó hasta aquí. ¿Qué hacemos con los serapios? Hay que agregarle tres serapios. Y la respuesta sería 60.000. ¿En serio? En serio, esa es la respuesta, ¿eh? Ya, nivel pro. Como es concurso, voy a tomar mi tiempito a explicarles bien. Escuchen, por favor. Mira, aquí me dice que tengo que repartir. Entonces, escúchame, voy a hacer de esta manera. A ver si me funciona y si me funciona bien para ustedes. A ver, tengo 54 chocolates. A ver, hijito, deja de jugar, amiguito. Ya, a ver, 54. A ver, hijito, deja de jugar. 3, 4, 5, escuchen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ¿sí te digo? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Es cierto, no me va a alcanzar. Entonces movemos acá, movemos acá. Me he quedado en 38, amigo, ¿qué es eso? Ya, 38. 39, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Anda nomás, vuelve rápido, anda nomás, vuelve rápido. Ya. Ahora mira, 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 mira. Esos 54 chocolates se reparten en 6 cajas. Entonces tengo que hacer ¿cuántas cajas? ¿Cuántas cajas, tigre? 6. Ya, entonces, ¿qué dice Juan? Ya, ahí nomás, amigo, 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 amigo. Ya. Cuatro. ¿Cómo? Ya, en 6 cajas. Listo. Ahí sí, ¿cómo no? Ya. Ahora mira, vamos a empezar a jugar, hijito, repartiendo. Mira, ve. A ver, uno a 100, en 6 cajas. Dos, tres. Mira, ¿qué operación estoy haciendo? Ah, estoy repartiendo y en realidad lo que estoy haciendo es dividir. Pues dividir. Claro. Vaya. Claro, primero lo voy a hacer así con dibujitos, después lo voy a hacer con números para que me puedan entender. Ya, no sé, papá, ya empiezas con tus ojos raros, ya. Ya empiezas con tus ojos. Ya, el otro. Ah, ¿qué cosa tiene? Ya. Cuidado con el cuento del caballo, ah, del caballo, el caballo. Ah, ajá. Ya. Entonces. A ver, y ojo, cuando tú repartes, todos deben tener por igual, pues, todos deben tener por igual, ¿sí o no? Entonces, cuando tú repartes, todos tienen por igual, ya. En este caso, ¿cuánto tienen cada uno? Cinco, cinco. Sigo repartiendo porque alcanza, mira, ¿ve? Alcanza. A ver, vamos a ver, mi amiguito. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, sigo repartiendo. Fíjate. Vamos a ver, cálmate. ¿Tú crees? Claro, hasta mañana nos quedamos repartiendo acá. Ya, oye, ya. Más tarde. Panes. A la ducha. Panes a la ducha. A ver, vamos a ver aquí. Ya. A ver, a ver, a ver. Shh. Dice no me va a alcanzar. A ver, a ver, a ver, a ver si es cierto. Ya. Este viene acá. Este viene acá. A ver si no me va a alcanzar, amigo. Este viene acá. Este viene acá. A ver, ¿cómo que no me va a alcanzar, oh, amigo? ¿Qué tienes? Ya. Ahí está. Ey, ey.
¿Cuánto hay en cada caja? Ya, esa es la respuesta del tigre. A ver, ahorita lo voy a hacer con números para que me digas. A ver, a ver. Ya, a ver, lo voy a hacer con números. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Ya, ahora, hey, lo mismo lo voy a hacer con números. Escuchen, por favor. Mira, 54 chocolates había, ¿sí o no? Lo teníamos que repartir en 6 cajas. Ya. Busca un número que multiplicado por 6 te dé 54. ¿Qué número es? 9. Ya, ahí está, pijito. La respuesta es 9. Ahí está, amigo, tu pregunta. 9. Ahí lo hacemos con una división. Panés, deja de fastidiar, hijito. No le fastidies. Ya, a ver, otra preguntita. Ya. Ya, anda al baño, no majita, anda al baño. Que vaya al baño, que vaya. No, no sé, no estoy jugando, hijito. Yo no, yo sí he venido a trabajar, yo no juego. Juega con anda a la ducha, anda a la ducha. No, papá, yo un ratito nomás la broma, yo he venido a trabajar. Es, favor, atienda. A ver, aquí está hablando, estudió media hora. Entonces vamos a colocar el tiempo que estudió en, perdón, el tiempo que empleó en estudiar. Ya. ¿Media hora cuántos minutos es? No. Claro, 30 minutos es media hora. Entonces, 30 minutos, descansó 10 minutos. Luego continuó estudiando cuarto hora más. ¿Cuántos minutos es cuarto de hora? No. No, poco. No, poco. 15, cuarto de hora es 15 minutos. Ya. Entonces, para llegar a la respuesta, ¿qué hago con estos dos? 45 minutos es la respuesta. Es la respuesta. Por favor. Dice, señala las fracciones equivalentes. Escúchame. Yo enseñé en clase, queridos niños, que para comparar se hace multiplicando así cruzado. ¿Ok? Muy bien, papito. Muy bien, muy bien. A ver, deja de jugar, amigo. Así cruzado. Ya, entonces a ver, lo vamos a multiplicar. Atención, atención. 3 por 8, 24. 4 por 6. A ver, al cine. Ya. Acabo de encontrar uno. Voy a comprobar. A ver, este, por ejemplo. 1 por 12, 12. 3 por 4, 12. ¿Cómo que 16, hijo? Ya quemaste. Este también es fracción equivalente. A ver aquí, 2 por 15, 30, 2 por 5, 10. Este no es, este no, no es, no es equivalente. Aquí, 6 por 7, ¿dónde voy a nadar, hijito? 6 por 7, 42. Aquí, 2 por 4, 8, llevo 1, 1 por 38. Ahí está. Entonces, hey, aquí, hijito, está mal planteado, porque aquí hay dos respuestas correctas. O sea, es este. Pero dice señalar las fracciones, ya varias. Ah, ya, entonces estamos señalando las dos fracciones. Esa sería la respuesta, entonces, ahí ve. Ya, ok, copy. Qué bendición. En esta pregunta solo es restar. 1992 menos que Coca-Cola. Menos 96. Ya. Listo. Ahora, escúchame, amigo. Es necesario prestar. ¿Ok? Este va a prestar, queda en 8. Este se convierte en 12. ¿Estamos bien? Ahora, este también va a prestar, se convierte en 8, este en 18. Ya, ahora sí, lo que está diciendo su compañera. Aquí es 6, aquí 9, aquí 0, 0. Anda nomás, vuelve rápido. Entonces la respuesta es 96. ¿Cuántos años han pasado? 96 años. Listo, listo, listo.